y señores, tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a Bailando por un Sueño. ¡Arriba! Los corazones, señora Salser, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, señor Rocavado. Qué linda que se ve, por favor. Muchas gracias, señor Rocavado. Mire esa pinta, no le gusta que le digan señora por eso, pero mire esa pinta, por favor, qué linda que está. ¡Wow! Úrsula Cabrera. Úrsula Cabrera. Tremenda facha, ¿eh? Sí, les cuento de que, bueno, si lo ven aquí un poquito apretadito es por los tamales del fin de semana que me estuve comiendo, pero bueno. Pero te queda muy bien. Gracias, Carlitos. También tengo que agradecer a Caseleni y, por supuesto, a Ingrid Valdivieso, que la amo, que todos los días está pendiente de mi cuidado de pelo, de maquillaje y todo. Perfecto. Bien, vos también estás... Yo quiero agradecer, como siempre, a Adriana Echeverría con los mejores trajes, las mejores telas y, por supuesto, lo último en moda con los... mejores diseños. Llama al teléfono que tenés en pie de pantalla y te va a atender como un duque. Mis calzados siempre son de Sergio y mi arreglo personal es gracias a H2O. Vamos a saludar a las tres parejas que bailan esta noche. Hoy bailan tres. Bailan tres, arrancamos la semana. Y bueno, viste que después del caño, como que se prendió la pista, como se prendió el programa. Hubo un clic, un cambio. No solo en la pista con los participantes, sino también con el jurado. Y bueno, han pasado muchas cosas, seguirán pasando. Hoy es un programa ícono, te digo, por la cantidad de cosas que van a suceder. Ay, no me Hay asusté. Muchas novedades, así que por favor no se les ocurra despegarse de esta pantalla. Hay una firma de contrato en vivo hoy día. No. Sí. Y no, hay... ¿Entran nuevos bailarines o qué? No te puedo decir nada más que hay una firma de contrato hoy día y además hay muchos trapitos que hoy se expondrán al sol. Ay, me da miedo cuando hablas así, Rocavado. ¿Por qué? Porque vos tenés razón cuando hablas, Carlitos. Pero vas a ver, ya te voy diciendo. Te voy diciendo. Vamos a saludar a las parejas. Un aplauso fuerte porque esta noche baila, reemplazando una pareja, Carmen Rosa y Erlan Muñeca. ¡Bienvenidos! Vuelven a la pista. Qué gusto tenerla, Carmen Rosa y a Erlan también. Bueno, ahora vamos a presentar también. Esta noche estará bailando con nosotros, casi se puede decir, uno de los favoritos de la gente. Sí. Porque siempre votan por ellos. Han llegado muchas veces a eliminación y están nuevamente con nosotros Marina Palomino y Álvaro Cabero. Aplausos para ellos, bienvenidos desde Cochabamba. Y desde La Paz esta noche también baila Ayer Valenzuela y Yacis Manzaneda, bienvenidos. Ahí están ellos también, mucho gusto de tenerlos nuevamente. Bueno, miles de chismes, yo quiero empezar a saber. Vamos a conocer, vamos a saludar, mejor dicho, al jurado. Directamente desde República Dominicana, vuelve a Santa Cruz con ustedes el señor Sixto Nolasco. Sixto, buenas noches, bienvenido. No, súper contento, la verdad que sí, contentísimo, con el corazón, pero inflado de las experiencias que pasé por allá. Mandándole saludos a todo el mundo, todos los chicos del Mister Universo se enamoraron todos de Verónica, era una cosa como impresionante. Decían, es que esta mujer es espectacular, le mandó saludos el tipo de México, dice que quiere venir aquí a Bolivia a conocer a Verónica, así que no invento. Si hay alguien que no inventa, es esta persona. Pero nada, contentísimo también que sí. Nada más. ¿Ah? ¿Qué? No, contentísimo, ¿verdad que sí? Y agradecer a las miles de personas que estuvieron escribiéndome, diciéndome que eran unas vacaciones merecidas. Sí, estuvo bien chévere. Y por supuesto, muchachos, poniendo siempre la tricolor bien en alto. Miren la chaqueta con el aguayo. Esto es parte de la colección que presenté por allá. ¿Qué tal visitar a la familia? Sí, la gente quedó... Ah, pero no... La familia. Sí, definitivamente. Luisito, yo sé que nos estás viendo ahora por el www.red1.com.bo. Un beso bien grande, de verdad que sí. Y mira, amores, ya estoy aquí otra vez. Bueno, bienvenido, Sixto. Muchas gracias. Vamos a saludar ahora a nuestra diva hermosa, como siempre, Verónica Larrié. Verito, bienvenida. Que no la cree, que suspiran por ella por todas partes. Es una exageración. Pues, Verónica. Sí, pero... No nos hagamos. Mandale un saludo a Verónica. No tiene idea quién es Verónica. Verónica, te mira toda la gente que te conoce a nivel internacional. Ella se hace. Nos ha representado, ha sido imagen internacional también. Imagínate un chico concursante de ¿cuántos años? De 28 años, está chévere. Ya pues. Pero Verónica, por favor, tiene derecho. Aquí cuántos jóvenes están suspirando por usted siempre, por nada más le piden una vueltita, por favor, Verónica, con ustedes. Lola Ríe. A ver, me encantan las botas. Todo, espectacular. Divina, como siempre, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Vero. Gracias, chicos. Perfecto. Saludamos a la muralla china con ustedes, el sensei Chichi Kim. Hola, Chichi. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches. ¿Cómo estás, Chichi? Carito. Ahí andamos. Fin de semana estuve por Comarapa. Besos, abrazos a toda la gente linda de Comarapa que nos recibieron por allá. Estuve por el 402 aniversario. Y bueno, también estuve revisando un poquito la fanpage, así que debo hacer una aclaración pública.
para todos los chicos. Muchas gracias, chicas, chicos, por las felicitaciones. Pero Chichi King no tuvo, no tendrá jamás algo con la señora Carmen Salinas, a la cual respeto mucho. Gracias por las felicitaciones o lo que sea que me dijeron por ahí, alguna cosa fea, bonita, linda. O sea, pero que eso no fue algo inventado, ¿no? Yo digo lo que vi, nada más. Mariano. Yo no invento. No. Ni con Anicia, ni con John Armin. Hace un año y medio que estoy soltero, no tengo nada con nadie. Yo sé, les encanta la idea de que yo pueda estar y encuentre el amor por ahí. Muchas gracias, pero eso se lo dejamos al destino, ahí quedamos, ¿ya? ¿Por qué quiere dejarlo claro esto, Chichi? Porque muchas veces también cualquier mentira, aunque digan, tiene 6 dedos en el pie, no importa, cualquier mentira para mí, en mi familia, es deshonroso. Ok. Perfecto, entonces hecha la aclaración, ya todos ustedes lo saben. No tiene absolutamente nada. Solamente una amistad. Si ustedes ven que están compartiendo, es que también fuera del set muchas veces somos amigos. ¿Qué? Y compartimos entre nosotros como amigos, pero no vayan a confundir las cosas. No vayan a pensar mal. ¿Qué? Echa la aclaración. ¿Qué pasa? Eso fue un ejemplo. ¿Otra aclaración? Fue un ejemplo. Momento de aclaraciones. Vamos a hacer el sector de las aclaraciones. No, así como hay el debate. Ni tengo 6 dedos, dice. ¿Cómo es eso? No, es un ejemplo. Si alguien dijera, ah, tiene 6 dedos. Es mentira, es pero mentira. Pero Verónica quería hacer alguna aclaración personal. No, quería que él me aclare cómo era. No, yo tengo mi vida es una taza de leche. Está bien. Bueno, claro. Bueno, perfecto. Ahora sí. Gracias, Chichi. Vamos a saludar ahora al señor Mariano de la Canal. Mariano, buenas noches, bienvenido. Hola, Carlos. Hola, Jimmy. Hola, Tribuna. Hola, Bolivia. Muy bien, como siempre, feliz de estar acá, empezando una semana con todo. Pero bueno, Chichi, ¿qué te puedo decir? No te preocupes ni te ocupes si es mentira. Yo solamente digo lo que vi. Carmen, te negaron. Ah, qué lástima. Chicos, para arrancar con todo estoy. Tengo un nombre que te va a poner en problemas, Mariano. ¿Qué? Un nombre que te puede meter en problemas. ¿Nombre? No fregues más por ahí, quédate ahí nomás. Ya sea lo que no le agregue, decir. No le agregue nada. Largalo, pues. No está en el país. No, así en el sartén. No. Dale. No empecemos así desde el lunes, por favor. ¿Te acordás cuando te dije al principio del programa que se iba a poner picante esto? Y que no solamente pero eran no, la pista con los participantes. Pero no son más las notas que también tienen el jurado, no. Y las notas, agarrate, Catalina, lo que vamos a ver hoy día. Por eso es que usted no se puede mover ni cambiar de canal en ningún momento. Bueno, gracias, Mariano. Saludamos a la dama de hierro, la señora elegante, con ustedes, Carmen Salinas. Carmencita, buenas noches. ¿Cómo están todos? Felices, refrescados en este fin de semana. Yo creo que todos renovados. Ah, está estilo Verónica. Las dos se han puesto de acuerdo, a ver. No. Me encanta. Es bien winter, es bien winter. Claro, lo que pasa es que ahora están de moda las botitas. No porque fue empiezan que me tiene envidia, negra. Que yo le tengo envidia. No, envidia, ellas por ahí empiezan que me... Bueno, sí, así me pusieron y así aparecí. Pero la verdad es que ni ella sabía, ni yo tampoco. Que casualidad. Casi igualitos. Muy linda. Pero bueno. Bueno, muchas gracias. La primera nota. Sí. ¿Te suena si te digo Super Mario? Pero sí es el jurado de más controversia de toda la semana, de todo el mes. Hola. ¿Qué digo? Del mes, del año. No, está pasando por un momento impresionante dentro de su carrera. Así que ya está aquí presente. No voy a decir nada más y voy a presentar la siguiente nota. Y como ustedes vieron, ya lo tenemos aquí. Adelante con la nota, por favor. En su paso por el panel de jurado, Super Mario puso en jaque a más de un participante. Me faltó un poquito de eso, esta es mi nota para ustedes. ¿Qué? ¿Perdón? A ver. La participación del jurado dejó encantada a Verónica Larrie, quien pidió que Super Mario sea su reemplazo de manera oficial. Super Mario, ¿no quieres ser mi reemplazo fijo martes y miércoles? ¿Estás pidiendo así a nivel nacional? A nivel nacional, mundial, internacional. Sin duda alguna, esta propuesta causó tal controversia que se puso a consideración del público en redes sociales. Si Super Mario llega a los 100.000 likes hasta el lunes a las 10 de la noche, se queda fijo en el mesón del jurado. ¿Carlito? Los martes y los miércoles, los días que no estaría Verónica con nosotros. ¿Cómo? Y sorprendiendo cada vez más, Super Mario superó al promediar las 5 de la tarde los 110.000 likes, dándole el pase a la mesa de jurados. Agradecer primero a toda la gente de Bolivia que me dio su like, así que quiero pedirle a todos que no se lo pierdan el Bailando por un Sueño los martes y miércoles, que voy a estar yo presente administrando la justicia. Ante esto, Chichi King considera que Super Mario no rompió ningún récord de apoyo en Facebook. A mí me dieron una hora y media para llegar a 80.000, llegamos a 82.000 en una hora y media.
y tendría que llegar a 105.000 en 24 horas. Para sus compañeros del jurado, la meta de Facebook fue una injusticia. Me parece injusto, sí, yo creo que deberíamos rever, ¿no es cierto?, el tema de la cantidad de días, de los likes y todo eso. Me parece una cosa muy rara, porque no sé qué tipo de beneficios tiene él, ¿no es cierto? Porque a Chichi en su época le habían dado que tenía que hacer 80.000 likes y lo superó, hizo 100.000 likes en una hora, una cosa así. Y a Super Mario, ¿por qué le dan 4 días? Esto causó repercusiones en los participantes, quienes consideran que los votos que tiene Super Mario no son suficientes para ser jurado. Para mí no es correcto que se le haya dado esa cantidad de días, porque sabemos que no, Mario no está a la altura de Chichi Kim, digamos, ¿no? Yo pienso que a Super Mario le debieron duplicar, o sea, la cifra, para porque le dieron muchos días para obtener los 100.000 likes. Entonces yo pienso que debió ser el doble, ¿no? Si la gente lo quiere, obvio que lo va a apoyar. Deberían pedir otros 100 más a ver si es que consigue, ¿no? Al parecer, la molestia está latente entre el jurado y los participantes. ¿Habrá sido esta una elección justa para ser parte del panel de jurados? Bueno, complicado, y te voy a decir por qué. Yo pienso que a lo mejor sus compañeros de jurado deberían haberle dado una bienvenida en vez de haberle puesto una zancadilla como diciendo... no. Le tiraron barro. O sea, directo. O sea, se consagró, dijimos 100.000 y logró 110 hasta las 5 de la tarde. Y ya después empezaron. Y ya después empezaron, no, que se debieran... A ver, voy a ir a la sala de redes antes de conversar con Super Mario para que me diga, Marilyn, ¿cómo va la votación a este momento? Buenas noches, Marilyn, adelante. ¿Cómo estás, Carlos? Te cuento que sí, ya tenemos, seguimos con el posteo y vamos a actualizar para que la gente vea que Super Mario no solo llegó a la meta, sino sobrepasó esto, porque siguen ingresando los likes, Carlos. Te digo que hasta el momento tiene 111.000 likes, 111.931 likes hasta el momento Super Mario, y bueno, ahí ya lo tenemos, el apoyo se ha hecho sentir para Super Mario durante todo este fin de semana, y... vamos a ver qué sucede esta noche, porque está aquí y es por un motivo, a pesar de la bienvenida que le dio el jurado. No, prácticamente superó las expectativas con 12.000 likes, y eso que aún no llegamos sí. A las 10 de la noche. Así que bueno, buenas noches, Super Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Carlitos, Jimena, a todos los que están aquí presentes. Agradecer una vez más a Bolivia por haber confiado en mí con su like. También agradecer a Berito por la oportunidad que ella tuvo, esta brillante idea que no se le ocurrió a nadie más. Eso, una vez más a Bolivia, y feliz, contento de estar acá, y vamos a hacer justicia. Bueno, yo voy a preguntarle al jurado, le voy a preguntar, por ejemplo, Mariano, que fue uno de los que fue más frontal, ¿qué pretende con esta observación? ¿Lo que querés es subir la votación para que firme el contrato Super Mario? Y lo que pasa, Carlos, imagínate que a Chichi le dieron en una hora que tenía que hacer 80.000, logró en una hora, a este señor le dieron 4 días. Obviamente cualquiera junta 100.000 en 4 días. Sí, porque yo en una hora cuando bailé hice 20.000. Imagínate en 4 días. La verdad que lo retaría que se animen a ver a juntar en 4 días 100.000 likes. No sé, pero si está... Porque yo no me la juego igual que Chichi, porque Chichi sabemos de que lo ama todo el mundo. Pero es que tampoco está Super Mario, es cool, porque la verdad que no se puede quitar. Super Mario es un tipo bien cool, es re inteligente, viene con un perfil bien diferente a todos los demás, pero también tiene que poner los pies en la tierra. Mira cómo te tira flores. 100 y pico en 4 días, tú lo partes. Pero... tuve, la verdad que no sentí... Déjeme no terminar de hablar, por favor, por lo menos, pues, que yo pueda decir en el programa una frase completa y después, porque siempre me cortan, gracias. Ah, está bien, dale. 100 y pico mil en 4 días, viene siendo como 25.000 por día, chévere. Yo te hice 38.510 la noche del debate, entonces, está chévere. Te aprecio, y tú sabes que te aprecio mucho, pero mantén los pies en la tierra, que no se te suba... No, déjenlo terminar, porque no, por ahí después se molesta, Sisto. No, Sisto, ¿ya terminó? Sisto terminó. Pero sábado y domingo no se ¿terminó de decir lo que quería? Sí, ya sí. Ahora sí, pero... noche cuando se puso el posteo de Super Mario, ¿en cuánto cerró esa noche? 15 minutos, ¿verdad? En realidad, fueron los últimos 15 minutos, no fue desde el principio. Pero Carlos, si tanta fama tiene y tanta notoriedad y tanto la gente tiene ganas de que él esté en la mesa del jurado, ¿a qué hora firma el contrato? ¿Al final del programa? Y bueno, que justo hasta 150.000 al final del programa, a ver si le da. Yo de todos modos debo decirle, Super Mario del otro día, yo también agarré y dije, te felicito, me parece excelente, igual eso suma al programa. Me voy con algo. La verdad, no, la idea. Eso no escuché eso, Chichi. ¿Sabes qué? Yo escuché que estaba muy molesto con mi ingreso. ¿Yo? ¿Chichi?
¿Yo? Sí, o sea, no. Yo esperaba de todos una bienvenida, pero... ¿Chicho? Yo no, yo no, que ver. Mario, dígame la verdad, que todos te hemos recibido bien. Sabes que todos te hemos recibido bien. Me han hecho una nota esta tarde para nada más. Para decirte... No, Chichi, estaba molesto por otra cosa. Bueno, yo que está la nota, está bien. A ver, para ser justos con el tema, el día que planteamos esto fue en medio programa porque se nos ocurrió de la nada y faltaban menos de media hora para que termine el programa y pusimos una meta de 40.000 likes. En realidad la meta la pusimos para el día siguiente y en el mismo programa logró los 40.000 likes. Como lo logró tan fácilmente, así como logró los 100, más de 100.000 likes, dijimos, demos hasta el lunes para llegar a 100 y subimos la apuesta. Ahora que la superó, el jurado también quiere volver a subir la apuesta. Me parece que hay una suerte de que están reacios con la entrada de un nuevo jurado. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? No, o sea, sí saben ustedes lo difícil que es ganarse el like de cada día, ¿no? Sí. 100.000 likes, realmente, por favor, o sea, no hay. Y ustedes fácil. Estarían burlando de todas esas 100.000 personas que están diciendo, como nosotros habíamos quedado la semana pasada, a 100.000 likes, no. Y estamos cumpliéndolo el día lunes. Entonces, ¿qué hace todas esas 100.000 personas que están esperando? No, metan a todos, sigan esperando. A ver, ¿cómo es, Mariano? Que sigan esperando los 112.000. ¿Cuánto más querés que esperen? Sí, a mí me gustaría que llegue al final del programa que tenga por lo menos 150.000. Le faltan 40.000. Pero nomás. Vos no sos el productor, Mariano, perdón. No, pero tiro idea, porque tengo boca y puedo opinar, mi amor. No, y aparte, callado, está hace cuánto, 2 días acá, mi amor, yo ya tengo 3, 4 temporadas, así que tengo derecho a opinar. Es que no pida otro payaso para hacer bullying. Y además, no, va a haber otro payaso ahora cuando venga vos, ya somos dos. Que se aguanta todo el mi amor, ahora cuando venga vos somos dos payasos, tranquilo. Pero te, no presto la, te presto la nariz un ratito, un pasallón, un pasallón. Lo que pasa es que yo creo que le... Para no, yo creo que, le, que a algunos sí les asusta el ingreso de Superman. No, más bien. Sí, porque la verdad que revolucionó. Porque quita protagonismo, le va a quitar a varios protagonismos. Bueno, que no venga por el protagonismo. Digo yo. No sé a quién. ¿Por qué viene? Pero por alguien lo decís, pero por alguien lo decís. Dice que no viene por el protagonismo, entonces ¿por qué viene? A ver, cuénteme. Por los sueños. Por los sueños. A mí se me hace que Super Mario es tan vivo que empieza ahora. Quiere venir 2 días en reemplazo de Vero, pero yo creo que Super Mario quiere sacar a alguien de acá. Y que quiere quedar acá de lunes a viernes. ¿Podría ser a vos? No, pero conmigo no vas a poder, amor. Estoy atornillado acá. ¿A mí? ¿Tenés miedo? No, no, no tengo miedo porque yo estoy funcionando. ¿A mí ya me querés sacar los otros 3 días? No, Averito, imposible. Averito. ¿A quién? ¿A quién? Hay que comer. Mira, no confías mucho, Averito, porque a mí me decía, ay, señora Carmen, la quiero mucho, y ¡za! Me dio. Y no, el cariño. Yo, Carmen, ¿yo la quiero? No, Carmen, no, no. Por eso te digo, el cariño tiene que sacarle. Sí, además le voy a decir algo, me iba a sacar de la oreja la otra vez. Usted ya estaba planificando esto. ¿Pero qué tiene? ¿Saben qué? Empezó a ver la gente de la paz. Me encanta. Carmencita. No, tampoco es así. La idea... No, eso me parece regionalista tu comentario. La idea fue mía, por si acaso. ¿Cuál es el problema? Antes empezó. Yo fui quien le hizo la invitación ese día. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Si el camarógrafo puede mostrar la mesa que está a un costado, está listo el contrato para la firma. Está listo el contrato de Super Mario para la firma. Sin embargo, no ha sido firmado todavía. Y la firma de ese contrato obviamente depende del público y de lo que suceda hasta que llegue la hora de la firma de contrato. La votación, ¿cómo va hasta el momento, Marilyn Morales? Sigo pensando. Ya sobrepasó, te cuento, Carlos, los 112.000 likes hasta el momento. Exactamente, te digo, 112.377 y va en aumento. Al parecer, la gente está reaccionando y quien quite que hasta las 10 sobrepase esto. Me parece realmente injusto lo que está, vamos a decir, la barrera que está poniendo el jurado para esta firma de contrato. Déjame aportar algo más, Carlitos. ¿Sabes qué? Realmente me da muchísima tristeza porque ¿cuál es el problema de que alguien quiera seguir creciendo, siga queriendo ser más famoso? O sea, es la aspiración de cualquiera ser reconocido, ser querido. No puede haber un boliviano, ahí hay un coreano, ¿cuál es el problema? Hay un argentino. Perdón, si alguien lo hace, perdón, ¿puedo hablar? Yo soy boliviano. Escúchame, un segundo. La palabra, así como yo los escucho a ustedes también. ¿Cuál es el problema de que alguien lo haga más rápido o alguien tarde más en hacerlo? Si yo tardé 10 años en ganarme los 100.000 likes y el otro lo ganó en 5, el problema, el punto lo decide la gente. El que sale ganando es el público. Claro. ¿Por qué se van a molestar con el pobre Super Mario? A mí no me molesta. A mí no me molesta que
venga Mario. Usted. A mí tampoco, a mí que me que venga Mario, a mí la verdad no me molesta. Ojo, pero si es para sumar al programa, parece bien. Lo que sí me molesta pero es que... está enojado conmigo, debería no, estar enojado con yo no estoy gente, enojado no conmigo. Se bueno, conmigo. Vamos a hacer lo siguiente, necesito continuar con el programa. Está el bloqueo puesto por el jurado. El bloqueo está puesto por el jurado para la firma de contrato. Pero al final, quien decide si Mario firma el contrato o no es usted que está en la casa. Así que siga apoyándolo y siga dándole like o me gusta a esa publicación, a ese posteo en nuestra página de Facebook. Porque si usted lo quiere así a la hora de la firma del contrato, si por último llega a los 150 mil likes que pidieron como jurado, seguramente si llega no va a haber vuelta atrás y no va a haber ninguna observación. Esperemos que así sea y que no se inventen ninguna otra cosa rara más. A tapar bocas. Así sea. Así que entre ya mismo a nuestra página de Facebook Bailando por un Sueño Bolivia. 113 mil likes me dicen ya. Estamos, mira, ya estamos casi en los 113. Sí. Vamos a actualizar. Te cuento, Carlos, que ya está a punto. Te digo, la respuesta de la gente es inmediata y ya sobrepasó los 113 mil likes, Super Mario. Y además que es importante destacar las veces que ha sido compartida esta publicación, 5.482 veces. Tenemos más de 11.000 comentarios, Carlos, y un alcance impresionante en toda Bolivia. Esto ya es lo que ha logrado el contrato, Mario. Es importante la letra chica que todavía que no lo va a poder firmar hasta que usted le dé su apoyo. Así que entre ya mismo a la página del Bailando y dele me gusta para cerrar las bocas de quienes no quieren que Super Mario entre aquí al jurado. Vamos a continuar con el programa, Jimena. Y les presentamos la siguiente nota. Están temblando, están temblando todo. Está temblando todo, el jurado está preocupado. La nota que les tengo que presentar habla de la lesión que tuvo Omar y también que tuvo Ana Tapia. Sí, qué tristeza. Ambos han lesionados. Tenido que abandonar, ¿cierto? Vean esta nota, por favor. Anita Tapia, después de sufrir una lesión, ha sido atendida por los mejores especialistas para su pronta recuperación. Todo tipo de lesión seria como esta, este tipo de terapias llevan en el mejor de los casos 30 días, pero después hay que hacer un periodo de rehabilitación, de fortalecimiento. Gracias al doctor Ross, ya pude poder pisar el piso, así yo me siento contenta porque eso me da esperanzas a que pueda estar mejor. Sin embargo, después de tener una esperanza, el cuadro de Anita se complicó y el diagnóstico médico indicaría que necesitaría una operación. Bueno, ahí observamos a Anita que está llegando a la Academia Paseña. Anita, ya dada de alta, ¿estás acompañada de tu esposo? Sí, bueno, esperando lo que el doctor nos ha dicho. Nos dijo que hay todavía dolor y que no era normal. Nos mandaron a otro traumatólogo y bueno, su... el traumatólogo nos dijo que es para operación de meniscos, que son los meniscos que estaría mal. Sin embargo, la famosa no descarta el hecho de continuar en la competencia después de su operación, pues se siente con mucha responsabilidad con el sueño por el que lucha. Ayer, mientras que estaba en casa, me ponía a ver todas las presentaciones que hemos tenido y decir, todo iba bien. Iba bien, Omar, yo, el esfuerzo, todo puesto ahí, el cariño por nuestro sueño. Y yo sé que mi sueño, yo sé que se va a lograr. Yo sé que la gente va a ser que el sueño por el cual estaba en la pista se va a lograr. Un gesto de compañerismo fue el de Erlan Muñecas al realizar una recaudación para ayudar al sueño de Anita y Omar. Y bueno, estamos comprometidos también, aquí está Carmencita, que vamos a dar todo ese día y ese es el compromiso, ¿verdad? Yo sé que con el apoyo de ustedes, Anita se va a salvar. Por su parte, Omar Torres estaría en la recuperación para retornar a la pista. Sí, la verdad que ya estoy mejor, ya mañana es mi último día de fisio, entonces ya estoy súper mejor. De esa forma y como ya es de conocimiento público, que Carmen Rosa y Erlan Muñecas reemplazarán esta noche a Omar y Anita Tapia. Estoy agradecido a Carmen Rosa y a Erlan por ponerse en nuestro lugar en este momento que nosotros estamos pasando por un mal momento. Agradecerles y darle mi apoyo esta noche, dele con todo. Yo sé que ustedes ya conocen la pista, háganle por el sueño que nosotros, a nombre de Anita, a nombre de mi persona, estamos agradecidos. Y está justamente en vivo en un enlace desde La Paz, Omar, que está atravesando un mal momento. Omar, buenas noches, bienvenido. ¿Qué se siente estar del otro lado ahora y ver justamente el lugar que te toca ocupado por un reemplazo? Sí, Carlitos, muy buenas noches, Jimena. Buenas noches, Bolivia. No, me siento un poco muy apenado porque
Hemos hecho un trabajo muy fuerte y queremos hacerlo todavía. Sabemos que una lesión no se busca, pero en este caso nos ha pasado justamente a la pareja. Pero vamos a luchar hasta que nosotros cumplamos el sueño. Estamos muy agradecidos con la gente, agradecidos con Erlan, agradecidos con Carmen Rosa y a toda la gente que nos escribe de día a día. Muy bien. ¿Qué novedades tenés de Anita? ¿Todo sigue tal cual como lo vimos en la nota? ¿Has hablado recientemente con ella? Sí, justamente yo hablo todos los días y estaba hablando hace poco con ella. Y entonces estamos a la expectativa, a la respuesta del médico, la respuesta que nos va a dar para saber qué es lo que tiene Anita. Bueno, muchas gracias, Omar. Te mandamos un beso enorme y bueno, tenés aquí a buenos compañeros que los van a representar con todo el cariño, dando lo mejor esta noche. Saludos por favor de nuestra parte, Anita, y muchas gracias por este contacto. Y ahora sí les presento a la primer pareja con ustedes, Carmen Rosa y Erlan Muñecas. Buenas noches, bienvenidos. Ellos estuvieron en la primera temporada del Bailando. ¿Cómo está Carmen Rosa? No la veo muy feliz a Carmen Rosa, como la caracteriza. ¿Quién va a estar feliz después de esa nota, Carlitos? O sea, soy humana, soy mujer, estamos para apoyarnos. No vine a quedarme en el Bailando, no, solamente por este ritmo para apoyar a la pareja de Omar y Ana. Perfecto, bueno. Ay, sí, bueno, de todas maneras nosotros te agradecemos por el tiempo que nos estás dando. De verdad es que se puso mal, estaba como hasta las lágrimas, porque obviamente le mueven sentimientos absolutamente el ver a una amiga, a una compañera que se encuentra en esta situación. Y bueno, ¿cómo creen que van a lograr esta noche? Porque lo del jurado, les cuento que está medio difícil. ¿Han visto cómo están últimamente calificando? Sí, hemos visto cómo están calificando. Estamos poniendo todo nuestro baile en manos de Dios. Y yo sé, con el apoyo de todos los televidentes, de mis hermanos salteños de las 20 provincias, de la ciudad de La Paz y los 9 departamentos, yo sé que la vamos a lograr. Ucamau, Hilanaca, Culiacanaca, Hicha, Uruja, Naya, Ma, Jukit, Yaquita, Jicatasta, Ucuna, Laicuteja, Culiac, Anita, Uca, Usuchasiu, Poncoripa, Hichaja, Ucatlan, Nanaca, Tocopja. Muy bien. Para apoyar a esta pareja y para apoyarlos a ellos esta noche, deben enviar Ana al 277. Erlan, bienvenido nuevamente, muchas gracias. Lo vamos a ver bailar. Pónganse, por favor, en sus posiciones. Bueno, en primer lugar, tengo unos presentes, unos pequeños recuerditos para los jurados, ¿no? Tal vez no nos vuelven a ver en la pista, pero quisiéramos... Mira esto, qué curioso, no lo había visto nunca. ¿Rompecabezas? Son rompecabezas del Bailando por un Sueño, mira. Aquí está ¿esto lo venden en La Paz? Yo los hago, yo trabajo con esto, trabajo con taza, trabajo con fotografía, así que yo los logro fabricar. Mira, el rompecabezas de la señora Carmen, de Mariano, ahí está el de Chichi Kim, mira, el de Chichi, wow, el de Verónica, mira ese luquete de Vero. Mirá la foto que eligió Erlan para el rompecabezas y el de Sixto, ¿eh? Bueno, puede entregárselos entonces antes del baile. Adelante, por favor, Erlan. Carmen Rosa, puede ponerse usted en su posición mientras... Se pone en su posición, es suerte, chicos. Mande, mande. Quiero mandar saludos a mi amiga María Cristina Mendoza, que hoy está de cumpleaños, al programa Contactos con mi Bolivia, Nelson Calle. Muy pronto estoy de nuevo en el programa. Carlito. Ay, que se la quiere. Carlito. Bueno. Sí. Y mi rompecabezas. Mario quiere rompecabezas. Erlan. Perdón, ¿Erlan no le hizo rompecabezas a Super Mario? Yo pensé que él iba a estar acá, así que sí tengo uno preparado para él, está en mi cama. Mira. Mira, no es la mentira. Mira. Ese es el mejor, mira. Mira. El rompecabezas de Super Mario. Voy a llegar a mi Confiaba casa, en los 100.000 likes, mira. Entrégueselo, por favor, el rompecabezas. Tremendo. Ahí va. Voy a llegar a armarlo a mi casa. Sí. Va a llegar a armarlo. Mira cómo va. 116.656 votos. Mira, no puedo ni contar. Tremenda la votación de Super Mario. Si ustedes quieren, el jurado cree que no llega a 150.000. Han puesto como barrera, como bloqueo los 150.000 para la firma de contrato de Super Mario en el panel de jurado. Si usted quiere apoyarlo, ya mismo dele like a la publicación. Está en nuestra página de Facebook. Mira, ya está por llegar a los 117.000. No para la gente de votar. El pueblo quiere a Super Mario en el panel de jurado y lo va a lograr si es que no dejan de votar. Marilyn, ¿cómo va eso, por favor?
Claro que sí, Carlos. Y ya te digo que te voy a mostrar en minutos nada más también una estadística general, porque ha sobrepasado 1 millón el alcance de esta publicación. Hasta el momento tenemos 916,917 y va en aumento. Es difícil contabilizar porque está ingresando el apoyo segundo a segundo, Carlos. Tremendo, tremendo. Ya llegó a los 117,000 likes. El bloqueo sobrepasó ahora. El bloqueo para la firma de contrato es 150,000 likes. No estamos lejos, pero si la gente no vota, obviamente el jurado se va a jactar de tener la razón. Si quiere cerrarle la boca a usted a quienes han puesto este bloqueo, ya mismo dele like a esa publicación. Exactamente, Carlos, vamos a mostrarte ahora el alcance de la publicación también, porque es impresionante el apoyo de la gente para Super Mario. Y como te decía, 1,266,927 personas, wow, alcanzadas, Carlos. Impresionante el apoyo, 5,779 veces compartidas. Y bueno, tenemos también ya la publicación y los me gustas que está sobrepasando. Ahora vamos a actualizar, por favor, los 117,000 likes. Y ahora tenemos 117,613 me gustas y sigue en aumento. La gente quiere a Super Mario en la silla del panel de jurados. Muchas gracias, Marilyn, por el informe. Ya sabe ustedes, denle like a la foto de Super Mario si lo quieren en la mesa de jurado. Pregunto, Carmen, Rosa, Erlan, ¿están listos? Muy bien, comenzamos entonces. Cuando digo 3, 2, 1, fuego en la pista. Fuego en la pista. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. Que si te quiero te dice, que si te muero te habla, que eres mi vida te dice, mi chulería te habla. El aplauso para Carmen Rosa y Erlan Muñecas. Nos vamos a la línea de juicios, escuchamos la devolución del jurado, arrancamos rápidamente con Sixto Nolasco. Adelante. Bueno, buenas noches, muchachos, a la pista. Carmen Rosa, buenas noches, que hace tiempo que no te veía. Un beso bien grandote. Tenemos varios problemitas aquí. Primero, al principio de la canción hubo mucho problema con los tiempos. Y Carmen Rosa iba con unos tiempos y vas con otros tiempos diferentes. Creo que era el problema de engancharse y lo otro. Lo otro es que le faltaba alegría. O sea, el merengue es un ritmo extremadamente alegre. Hay que reírse todo el tiempo. Y cada vez que Carmen Rosa se viraba de la cámara, nos daba la cara de preocupación. Estás bien preocupadita. Tú antes gozabas más las cosas. Y por último, Carmen Rosa cantó casi la mitad de la canción. Entonces, hay cositas que de verdad que no iban. Vamos ese 10, ese 10, vamos. Lasco, vamos el 10, vamos el 10, vamos el 10, vamos el 10, vamos el 10. ¿Qué 10, hermano? Sobre no, tacaño, pared, tacaño. Sobre estaba con problemas esta pareja. Es contigo, Mario, es contigo, con la pareja. Hello, gracias. Martes y miércoles. Verónica Larrie, adelante, por favor. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. La verdad que es un gusto tenerlos nuevamente aquí. Como siempre, ustedes son divertidos. Como siempre, sabemos que le ponen alma, vida y corazón a lo que hacen. Ahora, es un poco raro todo esto porque es primera vez que se ve en el Bailando que una pareja entera, completa, ninguno de los dos esté y tengan que ser reemplazado. Ana, ha habido mucha mejoría, Carmen Rosa, si nos ponemos a analizar cuando viniste en la anterior vez, cuando participaste, has mejorado mucho ahora, pero todavía sigue faltando. Como dijo Sixto, creo que lo más notorio
es el tema de los tiempos. Ahí hay que tener cuidado, Erlan, porque vos, que sí bailás, también perdías el ritmo. El voto de Verónica Larríez para esta pareja es un 7. Solito el 7, está complicada la mano. Vamos con Chichi, recordemos que hoy abrimos sobres. Adelante. Aparte de lo que han dicho mis compañeros acá, yo debo agregar que algunos trucos no los terminabas, Erlan. Lo que sí voy a resaltar es que Carmen Rosa tiene mucha facilidad para los trucos, pero de todos modos estoy un poco de acuerdo con ellos. 7 también, el voto de Chichi. El único que no está de acuerdo hasta el momento es Super Mario. Escuchamos a Mariano de la Canasta. Chicos, bueno, bienvenidos a la pista en esta noche. Gracias por el rompecabezas, pero bueno, a mí no me sobornan con ningún regalito, ¿ok? Tengo para decirles que en un momento cuando la levantaste te temblaban las piernas, yo pensé que se iban a caer. No me gustó mucho lo que hicieron, más bien me pareció una falta de respeto porque me pareció cualquier cosa. Secreto el voto de Mariano con una pareja que está de reemplazo, han dado todo, pero bueno. Pero ya han bailado acá. Vamos a escuchar a Carmen Salinas. Carmen Rosa, te veo más delgadita que la otra vez que viniste, ¿no? Has bajado de peso. Sí. Y te veo muy preocupada además, con una carita. Pero bueno, ha habido momentos en los cuales... A ver, cállense, malcriadotes, porque si no voy a dar nada. Cállese. ¿Ya? El voto de cállese, Carmen Salinas para esta pareja. ¿No me dejan hablar? Pues, escucha cómo gritan. Carmen Rosa, había por momentos que te quedabas estática como esperando que él llegue para levantarte y eso era notorio. No, yo creo que 7 también ha faltado, el voto de sí, Carmen. Muchas gracias, Carmen. Gracias bastante. A ustedes también. Este aplauso. Quiero agradecer, Carlitos, a los jurados por darme esa nota, porque así nos vamos a ir superando más, aunque no estamos en el bailando, pero vamos a dar todo nuestra parte, vamos a seguir aprendiendo. Gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Bueno, ya estamos superando los 120.000 likes de Super Mario. Recuerden que hay una nueva apuesta, llegar a los 150.000, y usted puede hacer posible eso entrando a la página Bailando por un Sueño Bolivia y dándole me gusta a la publicación de Super Mario para que sea parte estable del jurado y para que firme esta noche ese contrato. Vamos a hablarles ahora de la mejor aerolínea del país. Nuevo puente aéreo de Amazonas. De Santa Cruz a La Paz con 20 vuelos.